Hola, hola. Estamos. Hola, hola. Estoy admitiendo a todos los que se están uniendo. Bienvenidos. No se olviden, por favor, de silenciar los micrófonos. Y ¿cómo vas? Muy bien, saludos, Santi. Eso. Muy bien. Vamos a ver quién más está conectado. Déjame ver. Rafa, Romy, Daniel. Hola, Daniel. ¿Cómo vas? Hola, Lore. Hola, Johnny. ¿Cómo vas? Bien, gracias. Nico, ¿cómo vas? Julio, qué bueno que Basta. estén conectando, qué gusto tenerlos acá. Hola, Basta, ¿cómo le va? todo muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo va, Johnny? Bien, bien. Qué bueno, bienvenido, qué gusto verte. A los tiempos. Hola. Hola, hola. ¿Ah? Bien. Déjenme ver. No se olviden de desconectar el audio, por favor. Saludos a todos. Mi hija va a estar ahora. Hola, Roberto. Mi hija Zoe. Ah, ok, chévere. ¿Y qué pasó con Isaac? Está ahí haciendo un berrinche. Pero No, problema. mi hija saluda. Hola, Roberto, diga. Hola, Roberto, diga. Hola, ¿qué Eso. qué gusto saludarte, Zoe. Bienvenida. Esperemos unos 2 minutos más que se conecten todos y arrancamos. ¿Les parece? Sí, perfecto. Pues bien. Medio. Ok, pues bueno. El tema que vamos a trabajar hoy son Kenpo, básicos de Kenpo. Ok, y los básicos de Kenpo, pues trabajamos bloqueos, puños, patadas, posiciones, rodamientos. ¿Qué más trabajamos? Los bloqueos básicos. Fíjame en qué grupo estaremos nosotras. Todo por el silencio. Los micrófonos, preguntas al final. Ok. Sergio. Muy bien, vamos a empezar. Ya tengo tiempo a todos. Y vamos a comenzar, ¿ok? ¿Me ven bien todos? ¿Me escuchan bien? No cierres. Ok, arrancamos entonces. Vamos. Manos hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entradas. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una adelante, una atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9, 10, vamos ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, excelente, vamos ahora ahí, fíjese, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Eso se llama figura 8. Voy a hacerlo de lado. 1, 2, figura 3, hammer. Y de regreso, banner. Hammer, banner. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Vamos. Siguiente, pilas. Los de horse. Voy a hacerlo de lado. Strike punch. Uppercut. Magnacle. Strike punch. Uppercut. Magnacle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos. Tres, chicos. Vamos a practicarlo por su cuenta 20 veces, ¿de acuerdo? Vamos, vamos, 20 veces por su cuenta. Le repito el ejercicio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos, 1. Puño directo. 2, gancho al estómago y golpe de nudillo saca a 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, vamos, 3, les voy contando por su cuenta, 4, 5, vamos, 6, 7, 8, vamos, Daniel. Vamos, Johnny, 9. Eso, bien, Johnny. Vamos, Nico, posición. Bien, pasa la posición. Vamos, chicos. Vamos, chicos. 1, 2, 3, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, vamos, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, vamos. 25. Veintiséis. 27. 28. 29. 30. Muy bien. Van súper bien. Vamos a hacer otra vez. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos. 7. 8, 9, 10, vamos, Jorge. Strike punch, uppercut, binacle. Strike punch, uppercut, binacle. Vamos, Sergio y Alejandro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vamos, 16, 17, 18, 19, 20, una vez más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, chicos, ¿cómo van? Cuénteme, hola, David, ¿cómo vamos? Sergio, no te veo trabajar. Hola, Emiliano. Ahí está, hola, joven. Daniel, muy bien. ¿Cómo vamos, Johnny? ¿Sudando? Excelente, bien. Muy bien, entonces, vamos, el reto comienza.
Vamos a hacerlo lo más rápido que puedas durante 30 segundos, ¿ok? Vamos a ir. ¿Ok? A toda velocidad. ¿Listos? Profe, ella es una principiante. Dos. Ok, perdón, perdón. Me pide que repita más lento. Ok. Uno. Ahí está. Dos. Tres. Voy a ayudar. Muy bien, Gia. ¿Diré sola? Horse. ¿Qué? Puño directo. Uno. Puño. Eso. Dobla rodillas. Eso. Uno. El otro golpe al estómago. Dos. ¿Ven dónde se cuesta la mano? Y ahora con esta la cara. Tres. Uno. Los nudillos con esta parte. Fíjense. Con esto. Con el dorso de la mano. Y el cachete. ¿Ok? Uno. Siete. Dos. Ocho. Tres. Uno. Puño directo. Dos. Este todo. Tres. ¿Ok? Gracias. Muy bien, listos. A toda velocidad. Vamos a hacerlo. En sus marcas. Listos. 30 segundos para hacerlo más rápido posible. ¡Fuera! ¡Vamos! A toda velocidad. Así. Uno, dos, tres, cuatro, más rápido, chicos, cinco, seis, para tortugas, más rápido, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, más rápido, trece, vamos, chicos, catorce, vamos, más rápido, Johnny, quince, vamos, Nico, dieciséis, vamos, George, vamos, Daniel, 18. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, Ada, muy bien, perfecto. ¿Cómo es? Felipe, no lo estoy viendo. Daniel, hola Felipe, por favor, para ir chequeando. Muy bien, siguiente. Pilas. Mire, uno, dos, tres, otra vez. Codo hacia atrás, golpe de martillo hacia abajo y golpe de codo hacia arriba. Uno, dos, tres. Mi asistente. Les voy a mostrar para qué sirve. Tú estás aquí de espaldas. Espérame un segundito. Ahí me ven bien. Eso. Tú estás de espaldas, te agarran. Paso hacia atrás. Paso. Desde pie. Golpe de codo. Uno. Golpe de panza. Dos. Y cuando se agacha. Tres. Otra vez. Vamos. Chala. Oh, golpe de codo. Martillo, la panza, abajo, codo, martillo y codo hacia arriba. Otra vez. Los te agarran, te jalan. Codo. ¿Qué tenemos que hacer? Martillo, hacia abajo. Uy, cuando se agacha, codo hacia arriba. ¿Ok? Dos. Gracias, asistente. Muy bien, nuevamente. Uno, dos, tres. Del otro lado. Uno, dos, tres, otra vez. Estamos trabajando los básicos. Uno, dos, tres, otra vez. Uno, dos, tres. Una vez más del otro lado. Codo hacia atrás, uno. Cuando golpeé todo hacia atrás, dejo caer mi mano un golpe de martillo. Dos, y subo tres a la mandíbula. ¿Está claro? Vamos a ver cómo les va. ¿Listos? Comience ahora, 10 veces, go, 1, 2, derecha, izquierda, 3, 4, 5, 6,
7. Vamos, 8. 9. 10. Eso, vamos. Otra vez. Vamos, ahora 20 veces. Derecha, izquierda. Ok, alternando derecha, izquierda. ¿Listos? Cuento 1, hacemos los 3 movimientos. 1. 10. 2. Vamos, 3. 4. 5. 6. Eso, vamos. 7. Voy a revisar. Muy bien, Daniel. 8. Muy bien, Nico. Jorge, muy bien. 9. Vamos, Alejandro. Haciéndolo bien. Tú puedes ponerte de pie, vale. Ponte de pie. Eso. Vamos, Johan. No me quedes mirando. Trabaja. Eso. Bien, Felipe. Eso. Muy bien, Daniela. Gracias por ayudar a Felipe. Hola, Juli, Benja. ¿Están con sueño todavía? Vamos a trabajar. Hola, Emiliano. Vamos, Emiliano, a trabajar. Sergio, te conectas, pero no te veo trabajar. Vamos, pon la cámara. Eso, eso. Vamos, chicos, van bien. Eso, bien. Ahora, solo vamos a hacerlo ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ya, ya. ¿Ok? Con energía y vida, vamos. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, vamos. Muy bien, chicos, van bien. Me gusta cómo están trabajando. Eso, con ganas. Entonces, ahora, fíjense lo importante. Miren cómo vamos a hacer. Vamos a hacer hammer. Vale, la figura 8 con dos pasos de adelante. ¿Ok? Ahora voy al lado, 1, 2, 3. Al otro lado, 1, 2, 3. Hacia atrás, paso hacia atrás. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ok? Una vez más. Perfecto, para repetir. Fíjense, mi asistente me va a ayudar. Pues va a venir, golpe, va a bloquear con martillo. Ahora con la misma mano a la cara. ¡Pum! Y cuando entro con otra mano lo mismo. ¡Pum! Y a la cara. ¡Ah! Ahora viene un oponente por acá. Y se agarra. Y le concluye. Acá, del paso hacia acá. Eso, puño. Uno. Estómago. Dos. Cara tres. Ahora al otro lado. Desde el oponente ahí te agarra, hacia atrás, te jala, codo, eso, codo, hacia atrás, uno, martillo, dos, martillo, y tres, ahora mismo, eso, ok, una vez más, uno, bloquea, con el martillo, martillo, uno, ahora la cara, dos, y cuando voy a regresar, martillo con otra, y va a entrar la cara, todo. Figura 8, ¿ok? Después te la mando. Uno. Ahora el estómago. Dos. Tres. Eso. Me agarran por atrás. Jalan. Codazo. Martillo. Hacia abajo. Hacia arriba. Gracias, asistentes. ¿Me entienden? Una vez más. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 movimientos nada más, ¿ok, chicos? Vamos. 16 movimientos. ¿La puedes repetir? Porque hay que hacer 16. Profe, es verdad, iba un poquito así, trabado, entonces no se le oía, no se le, o sea, se le veía por partes y no se le entendía bien. Y sí, cierto, no se le veía bien como ahorita, solo se queda quieto. Se le ve como si está con solo su, repito, su hija. Vamos de nuevo. Martillo, vayan a col, martillo, vayan a col. Al lado, uno, dos, tres, cambio de lado, uno, dos, tres. Profesor, ahorita se me trabó otra vez. No se le entiende tanto. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
nudillos. ¿Ok? Ahora, puño, gancho, nudillos. Puño, gancho, nudillos. Ahora, hacia atrás. Codo, martillo, codo ascendente. Codo, martillo, codo ascendente. ¿Ok? Otra vez. No se preocupen. Los básicos son así. Se repiten 10.000 veces. No hay problema. Nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro. Al lado. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. ¿Ok? Vamos a hacerlo por su cuenta. ¿Listos? 100 veces. Ok, los 16 movimientos es una secuencia. Pues vamos a hacer 10 secuencias, ok. ¿Listos? ¡Go! Ahora, trabaje. 10 secuencias. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Voy a ir revisando de uno en uno. Que lo hagan bien, sigan trabajando. Vamos, Rafa, Romy, más fuerza en los brazos. La familia Calvo Piña, más fuerza en los brazos. Vamos, Ander, párate bien, posición. Vamos, Nico, dobla las rodillas. Bien, Johnny, eso. A ver, vamos. Eso, muy bien, Johnny. Muy bien, Johan. Excelente, vamos viendo. A ver, Benjamín, muéstrame. Julia, muéstrenme. Hagamos ejercicios, vamos. Bien, Tomás, vamos, Julia, vamos, Benja, dele. Profe, yo fui por el cargador de la compu y no sé qué hacer. ¿Cómo? Yo fui por el cargador de la computadora y el Benjamín no me dice qué tengo que hacer. ¿Por qué? Ok, te repito. A ver, sígueme. Mano, martillo, nudillos. Ahora la otra mano, martillo, nudillos. ¿Ok? Trabaja con eso. 100 veces. A ver, Benja, muéstrame. Dale, Juli, tú practica más atrás del Benja. Eso. Andrés, no te veo trabajar. Andrés. Vale, Alejandro, muy bien. ¿Por qué Andrés está sentado? A trabajar, Andrés. ¿Y dónde está el Champi? Eso, bien, Tomás, vas muy bien. Vamos, Alejandro. Con fuerza. A ver, Jean-Pierre, te veo. Dale, Champi. ¿Qué hubo? Vamos, Jean-Pierre, más enfocado. Acabé, profe. Vamos, Sebas. Ok. Muy bien, George. A ver, Felipe, te veo. Muy bien, Sebas. No se olvide que son 10 secuencias de 16 movimientos. Ok, muy bien. Eso, la mayoría está trabajando súper bien. Vamos, Andrés, no te veo trabajar. Vamos, Tomás, vamos. Jean-Pierre, ¿por qué estás parado? Trabajando, son 100 veces. Vamos, los que
están en casa, que me miran a través de Facebook. ¡Vamos! A trabajar todo. ¿Quién se ha conectado en Facebook? Gabriel, me imagino. No, ya acabé. Muy bien. Vamos, dale. Ya acabé. Muy bien, Nico. Muy bien, Nico. Van súper. Ah, Shihan, ya acabamos. Shihan, ya acabé. Déjame, quiero probar algo. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Me cogió la altura. Perfecto. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio entonces. Me cogió la altura, Master. Déjame subo un poquito esto. Bien. Ok, entonces ahora. Mire, posición de combate. Patada frontal. Patada hacia atrás. Recojo, patada de lado. Tres patadas. Voy a ponerme de lado. Frontal, recojo. Hacia atrás, recojo. Lateral, recojo. Del otro lado. Front, back, side. ¿Ok? Vamos, listos chicos. Los voy a trabajar. Uno. Chao. Ya. Chao. Dos. Ya. Tres. Ya. Cuatro. Ya. Cinco. Ya. Seis. Vamos. Siete. Vamos, Rafa, vamos, Ronnie, con ganas. Suba la pierna. No pateando al perro. Suba. Ocho. Muy bien. Dame. Vamos, Nico. Recoge las patadas. Nos están observando. Tiene que recoger la patada. Patada, recojo, patada, recojo. Vamos, Johan. Sin perder equilibrio, Johan. Vamos, Johnny. Bien, Juli, Benja, no te veo trabajar. Tommy. Muy bien, los que están en Facebook. Excelente, siguen trabajando. Vamos. Jumpy, muy bien. Vamos, Vale. Cuidado, le pateas a tu hermano, nada más, Vale. Vamos, Sebas. George. Felipe. Hola, Cris. Vamos. A ver, vamos viendo. Los que están en casa mirándome por Facebook, vamos, con ganas. From back side. Profe, no le veo. Super. Profe, no le veo. Van súper bien. Profe, no le veo. Eso. Profe, no le veo. Emiliano, no te veo. Julio, no te veo. Sergio, no, profe, te veo. La idea de que se conecten por Zoom es para poderlos ver. Profe, no le veo. Bien, Tomás. Profe, yo no le veo. Vamos, Johan, vamos. Vamos, Nico. Recoge la patada. Tienes que pegar, recoge. Pega, recoge. Voy otra vez a mostrarles. Ok, vamos. Vamos aquí. From, recojo. Voy a ponerme de lado otra vez. From, recojo. Back, recojo. Side, recojo. No pateo así. Eso es una falla, eso no sirve. Subo la rodilla, pateo, recojo. Pateo hacia atrás, recojo. Pateo, recojo. Siempre debo recoger la patada. Vamos, front kick. Back kick. Side kick. From, back, side. Vamos, chicos, dale. Díganme en Facebook quién está conectado, por favor. ¡Vamos, vamos! ¡Con ánimo! Cuento uno, hacemos las tres patadas. ¿Listos? Stop, 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 todos. Alto. Alto, todos. Alto, Rafa, Ronnie. Eso, alto. Voy a contar. ¿Listos? Cuento uno, hacemos así. ¡Ya! Cuento dos. ¡Ya! ¿Ok? Vamos. ¡One!
rápido, vamos. Vamos, Gabriel. Six. Vamos. Vamos, Rafa, Romy, esas patadas. Vienen, buena definición tiene que tener. Vamos, Daniel. Seven. Nico, ¿qué haces sentado? ¿O dónde estás, Nico? No te veo. ¿A dónde te vas? Mierda. Johnny. Uno, dos, tres. Eso, vamos, Johan, vamos, Nico, dale, dale, dale. Sale, vamos, más rápido. Eight. Frente, recoges. Uno. Nine. Más rápido. Ten. Más rápido. Nueve. Técnica, técnica, pero recoja. Twelve. Thirteen. 16, vamos a más, Tomás. 17, vamos, 18, vamos, Felipe, que esas patadas, con ganas, vamos, con fuerza y energía. Felipe. Vamos, George. Rápido, rápido, rápido las patadas, que tienen que tener fuerza, vamos. Vamos, Julio, métele ganas, más rápido. Una velocidad tortuga. Más rápido, más rápido. Vamos, Emiliano. Y un lado. Eso, bien. Uno, dos, tres. Pero recoge, tranquilo. Vamos, Seba, sigue agarrando el mueble. Uno, atrás. Y a un lado recoges y de ahí. Andrés, vamos. Dos, tres. Andrés. No, uno, dos, tres. Alejandro, dele, está mirándome, está bien, pero apúrele. La otra pierna, vamos, al frente, atrás, a un lado. Al muy frente, bien, Jampi. Y un lado. Johan, ¿qué fue? Nico, ¿a dónde vas? De del lado te falta, al frente. Trabajando duro. Daniel, no te veo. Eso, bien, Daniel, bien, Daniel, eso, sí. Vamos, súper bien, Daniel, muy bien al hecho. Frente, atrás y un lado. No, muy bien, stop. ¡Alto! 30 segundos para tomar agua. ¡Go! Gracias. Saludcita a todos. Tomen agüita. ¿Cómo vamos, la gente de Facebook? Por favor, déjenme saber sus mensajes. Profe, ¿en qué clase vamos a estar nosotras? Profe, ¿en qué clase vamos a estar nosotras? ¿Adultos o niños? Listo, profe, ya estoy. ¿Y Shihan? Muy bien, chicos, ¿cómo van? ¿Preguntas hasta ahí? No. No, muy bien. Profe, ¿cuándo vamos a hacer ejercicio? Llegan, se le pausó. En silencio. Ok, vamos a seguir entonces. Ya volvieron la mayoría. Siguiente trabajo. Miren. Preparados, ahora. Ok, ya tenemos atención. Muy bien. Vamos a hacer un movimiento que requiere que ustedes estén bien pilas.
¿De acuerdo? Miren. 1, 2, 3, 4. ¿Lo vieron? Profe. Entonces, 1, 2, 3, 4. Sí, sí lo pensé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? ¡Vamos! 50 veces, ¡go! Uno, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Vamos, 50 veces. ¡Dale! Coordinación. Profe, un poquito más suave. ¡Vamos, Rafa! Otra vez, profe, ¿puede repetir? Mira. Es que me estaban vendando la mano. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos, Rafa, no acá, no así la mano, mano hacia abajo. Cuando voy abajo, palma abajo. Vamos, Romy. Vamos. Bien, a ver, vamos. Zoe, ¿estás tomando agua? Bueno. Bien, la familia Cago Piña, muy bien. Vamos, Daniel. Johnny, palma hacia abajo cuando voy abajo. No así, así. Eso, hacia abajo. Pa, pa. ¿Ok? Vamos, Johan. Nico, ¿qué fue? Palma hacia abajo, Nico, palma abajo. Ay, vamos, chicos, otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, voy a organizar. A ver, vale. Muy bien. 2 arriba, 2 abajo, vale. Bien, Tommy. Vamos, Sebas. Ajá. Vamos, vamos, Tomás. Buena definición, mira. Tomás. 1. Aquí al frente, ¿sí? 1, 2. Para abajo, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pero no así. ¿Ok? Que se vea. Que se vea. Actitud. No, 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 así cualquier cosa. ¡Vamos, Sebas! ¡Qué fue! ¡Jumpy! Muy bien. Jorge, vamos. Eso, George. Bien. Muy bien, Emiliano. Muy bien. Felipe, Julio, otra vez se lo perdieron. Vamos, George. Hacia abajo, más abajo, George. Hacia abajo. Yo hago aquí para que se me vea la cámara. Pues un poco más abajo. Eso. Vamos, Felipe. Arriba, arriba, abajo, abajo. Vamos, Emiliano. Arriba, arriba, abajo, abajo. Vamos. Muy bien, la mayoría está muy bien. All right. Excelente. Muy bien, Zoe, está hermoso. Bien, siguiente. Fácil. Si no te salió, pues trabájalo. Es practicar y practicar en casa, ¿ok? Bien. Muy bien, ahora. Fíjense en las piernas. 1, 2, 3. Voy a bajarme un poquito para que me vean mejor.
Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. One, two, three. ¿Para qué sirve esto, asistente? Ok. Entonces, el primer paso. Un poquito acá. Eso. Cuando te agarran, vas a patear a la rodilla. Uno. Cuando se agachó, agarra la cabeza. Dos. Y patada. Tres. Ok, ahora tú te agarras. Subo la pierna. ¿Con esa pierna? Así. Pero uno. ¡Ah! ¿Ven? Cuando se cayó, voy a caer hacia acá. Y con la pierna, regreso. Voy a pegar con el talón. Dos. Y de patear hacia el frente. Tres. Entonces, ahí. Pateo uno, voy a caer. Dos. Gira la rodilla. Y pateas tres. ¡Oh! ¿Ok? ¿Lo vieron? Nuevamente lo voy a hacer yo con el asistente. Abro uno. Con la derecha. Dos. Y pateo tres. Dos. Gracias. Muy bien, chica. ¿Me cacharon o no? ¿Más o menos? ¿Todo el familia que opina de cachó? ¡Profe, no pude hacer! ¡Eso, bien! Déjame ver los demás cómo van. Zoe, a ver, Daniel. Uno, dos, tres. ¡Nico! ¡Hola, Nix! ¡Profe! ¡Johan, no, vamos! No, no, ¡no entendí, la profe! ¡Salón a la no cara! ¡Y patada al estómago! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, campeón! ¡Guardia arriba! ¡Eso! ¡Patada! Con la planta del pie la primera patada, la segunda con el talón y la tercera con la bola del pie. ¡Vamos, Nico! ¡Uno, dos, tres! ¡Bien, Nico! ¡Eso! ¡Ahora del otro lado! ¡Bien! ¡Excelente, Nico! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Vamos, Johan! ¡Bien! ¡Vamos, Johnny! ¡Van súper bien! A ver, Vale, Alejandro, Andrés. Bien, Tomás. Lo vuelvo a tener un asistente. Eso. Jean-Pi, ¿cómo vamos? Sebas. Patada con la planta del pie, talón y patada frontal. Nuevamente. Vamos, muy bien. Sí, voy a repetir. Ok, mire. Bien, Gia. Entonces, mi super asistente Gia, mire, primera patada, Mita, ya va a abrir la pierna. Entonces, abre la pierna, va a abrir su cabeza hacia allá y regreso al talón. Después, alineo la rodilla y patear con el pie, ¿lo vieron? Entonces, si te agarran, pateas a la rodilla. Uno. Ok, entonces ahí la patada va a estar una cara. Va a hacer esto y deja la patada hacia frente. Ok, despacito. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. One, two, three. One, two, three. También puede ser que tengas varios oponentes. Tú tienes un oponente aquí, le pegas, y otro acá, y otro acá, tres oponentes, uno al frente, uno atrás y uno al lado. Ok, gracias, ya. ¿Estamos? Voy a revisar, one by one, otra vez. A ver. Emiliano, dale. ¿A mí? Emiliano, dale. Haz. Eso, George. Bien. La patada con la planta se llama heel kick, o golpe de palma. O de planta, perdón. Bien, Emiliano.
Vamos, Felipe, controla la patada. En la última patada hay más, necesitas más control. Eso, no se olvide siempre de recoger la patada. Bien, Jorge, muy bien. Bien, Johnny. Bien, Daniel, vamos. Ok, vamos, Rafa, Ronnie. Bien, vamos. Última parte del entrenamiento. Ahora vamos a ver qué hacer cuando alguien nos ataca de esta manera. Por ejemplo, te van a agarrar de aquí. Lo primero que haces es agarrar, paso hacia atrás, golpe de martillo, patada con la pierna adelante, con la de adelante, y golpe de espada. ¿Ok? Esa técnica se llama delay swirl. Asistente. Nuevamente. Dale, de gran mano. Defiéndete. Dale, eso. Patada. Un golpe de espada. Eso, bien, del otro lado. De gran. Vamos, un poco más cerca. No sé, yo ya sé. Agarras, pierna atrás, martillo aquí al músculo, patada al estómago, y con esta mano que está aquí, patada al estómago, golpe de espada al cuello. Ok, sería algo así. Te agarran, paso hacia atrás, golpe de martillo, patada, espada. Ok, agárrame. Uno, pues digamos que estoy hacia el frente, me pongo de lado. Uno, golpe de martillo. Dos, patada. Tres, a la panza. La mano que está aquí, ¡fuah! Al cuello. ¿Qué sería? One, two. Otra vez, agárrame. Me agarra. Uno, dos, tres. Para dos. Dale. Uno, dos, tres. Uno. Otra vez. Uno, patada. Dos, patada. Tres, bien. Ahora me toca a mí. Agarra, ponte bien. Uno, dos, tres. Dos. Muy bien, gracias, señorita. ¿Cómo van, chicos? A ver, creo que había alguna pregunta por aquí. Déjenme ver. Tenemos el chat. Sí, la técnica se llama delay swirl y corresponde a la primera técnica de cinturón amarillo, es correcto. Profe, muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Rafa, Romy. Daniel, ¿qué has acostado? ¿Qué es, pues? A trabajar. Vamos, Johan. Vamos, Johnny. Vamos, Daniel. Bien, Nico, bien. Más rápido, Nico. Un segundo los tres golpes. Mucho mejor. Vamos, Johnny. Te veo. No haces los codos, Johnny. Codos abajo. Eso. Mantén la base. No estires la rodilla cuando pateas. A ver. Alejandro, Andrés y Valentina, los veo. Alejandro con Andrés, pónganse más al centro que no los veo. Más al centro. Ahora pónganse uno frente al otro, de lado. De lado para poderlos ver. Eso, ahí, dale. Vamos, Sebas, trabaja. Vamos, Alejandro, todo con la mano derecha. Eso.
Bien, Andrés, patada derecha, mano espada derecha, todo derecho. ¿Qué fue, Jampi? Vamos, Tommy. El agarre es con la mano derecha, el hermano de Tommy. Agarre con la mano derecha. Eso, bien, Tomás. ¿Ves que ahí sí salió? Vamos, Sebas, con todo tu lado derecho, no izquierda, derecha. Sebas, con la derecha, eso. Vamos. Vamos, George, eso. Vamos, Emiliano, Julio. Felipe. Vamos, George, dale. Eso. ¡Vamos, Felipe! ¡Más rápido! ¡Felipe, ya estamos en otro ejercicio! Es que no le terminaba de coger bien el pino a este. ¡Vamos, Tommy! ¡Vas bien! ¡Ok, chicos! ¡Lo han hecho súper bien! ¡Stop! Muy bien, chicos. Vamos a abrir los micrófonos para preguntas. Profe, ¿tienen preguntas? No tenemos preguntas. Eres el mejor, profe. Profe, eres el mejor. ¿Aló? ¿Nadie tiene preguntas? Es Hijan. ¿Y por qué nos, y por qué no hicimos ejercicio? Una pregunta respecto a la última técnica. No hay preguntas. Ahí dijeron una pregunta, creo que fue Jorge. A ver, sí. Repitan, por favor. Quería preguntarles si es que puede hacer figure eight en el bloqueo de la primera técnica, la de Lay Sword. Claro, lo usamos aquí, ven, chica. El super asistente. Lo está aquí, te agarran. Pues aquí lo mismo que hicimos en el calentamiento, solo que. Uno, dos, figura ocho. Uno, dos. Porque agrego la patada. Uno, dos, tres. ¿Eh? Y después voy acelerando. ¡Ah! Moviendo. ¡Ah! ¿Ok? Pues, muy bien, ¿otra pregunta? Fijan, solo queríamos saber qué era eso de las clases divididas, por ejemplo, como era antes, de adultos, de niños, de tal hora a tal hora. Sí, desde la próxima semana vamos a dividir el grupo en dos, los novatos y los avanzados. ¿Y cuáles seríamos nosotros? Bueno, ya les voy a avisar, porque ahorita estábamos tratando de igualar a todos para que se pongan en forma. Pues ya que estén todos en forma y estén como nuevamente conectados con el campo, pues ya comenzamos a hacer grupos para dividirlos en dos partes, de los novatos y los avanzados. ¿Ok? Pero desde la próxima semana. ¿Alguna otra pregunta? De altura. ¿Cómo? Me cogió la altura, digo. Lo bueno es que estás en Guayaquil. Es una pregunta. Claro, dime. La otra clase, porque cuando terminamos me estaban doliendo las muñecas. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado nuevamente a hacer ejercicio. Como les dije hace un ratito, estamos haciendo que todos se pongan en forma para poder trabajar bien. Entonces, como no has practicado, obviamente te va a doler el cuerpo.
Pues como falta de práctica. Es que me dolió como 3 o 4 días. Bueno, es parte de, no hay problema. Dime, Tomás. ¿Qué? Profe. Ajá. La rodilla es más dura que la planta del pie. ¿La rodilla? Sí. Sí, es más hueso. Entonces, ¿por qué pateamos en la planta del pie? Con la planta del pie en la rodilla. ¿Por qué pateamos en la rodilla? Puede ser porque... No pegas directo en la rodilla. Es una buena pregunta, Tomás. Muy buena pregunta. También porque el pie tiene un más alcance, entonces puede ser también. Es la articulación. Ok, vamos a suponer que esta es mi rodilla. Ya es mi cómodo, vamos a suponer que es la rodilla, ¿verdad? Si le pego de frente, me voy a lastimar. Déjame ver si te muestro más bien mi rodilla, ¿ya? ¿Ves mi rodilla? Esta parte de aquí es puro hueso, es la más fuerte. Pero si le pegas acá, aquí hay ligamentos, es más débil. Por eso los futbolistas cuando juegan fútbol se dañan, se lastiman estas partes de aquí, no esta parte. Ya sería de demasiado mala suerte que te saques esta parte de aquí. Pero normalmente la patada va a este lado. Esto cuando tú pegas aquí haces que la pierna se abra. ¿Ok? Nunca pateamos directo la rodilla. Le pateamos acá al lado para que se abra la pierna. ¿Ok? ¿Contestaba tu pregunta, Tommy? Yeah. Muy buena pregunta. Has estado observando. Bien, Tommy. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Robert, una consultita. ¿Los grupos tú vas a mandar los grupos para hacer tantos novatos y todo eso? Viendo... Sí, yo les voy a mandar máximo el jueves o el viernes, ya les mando la lista de quiénes van, a qué grupos van. Listo, gracias. Chévere. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no? Aprovechen ahora. No, profe. Ok, bye. Duro, es duro. Chao. Profe, ¿cuándo va a ser la siguiente clase? Clase el miércoles. El miércoles, ok, gracias. Gracias, profe. De nada. Johan, ¿tenías una pregunta? Más el micrófono para poderte escuchar. De nada, Dani, nos vemos, Dani. Ok, no hay más preguntas, chicos. ¿Qué? Entonces, nos vemos. Tomás, te hubieras alzado. A ver, Tomás, dime. ¿Yo en qué grupo voy a estar? Yo te voy a avisar, no te preocupes. Creo que en los más avanzados, porque ya estoy en el... Fortalezcan los brazos, sí. Para fortalecer los brazos, flexiones de pecho todos los días, 100 flexiones diarias. Uh-huh. ¿Ok? Sí. Además, por acá, Jorge, preguntas. Listo. ¿Qué? Hola, Vale. ¿Cómo estás, Vale? No le llamas. Bueno, chicos, ¿para cuándo recibimos clases? La siguiente clase es el día miércoles. Ya, no, como les vuelvo a repetir la información, esta semana todos vamos a trabajar en un solo grupo, para que todo se ponga en forma nuevamente. Desde la próxima semana dividimos el grupo en 3. Vamos a dividir los principiantes, los avanzados y los adultos, ¿ok? Ya desde la próxima semana tenemos todo en orden. Porque recién se están reinscribiendo la gente al curso, ¿ok? Entonces, okay, profe. Dar una clase para un solo estudiante como que no es muy productivo porque no tiene con quién interactuar, ¿ok? Ok. Pues por eso estamos juntándonos en un solo grupo esta semana y la próxima vez sí ya las dividimos, ¿ok? Ok, profe. Chévere, ¿todos de acuerdo? Ok. Todos, profe. Perfecto, chicos. Chao, fin de la clase. Muy bien hecho, chao, chicos. Profe. Adiós. Profe, que le vaya bien. Chao, profe, que le vaya bien.